Ahí es donde quizá se hizo más potente como la unión de los compañeros, quizá. Como que se apañaban más entre ustedes, sin esperar que de ahí de repente el programa tuviera el tacto. Sí, nos apañamos mucho. Nos hicimos muy buenos amigos. Ellos también se encargaron de que nosotros nos hiciéramos muy buenos amigos y después nos pusieron a competir. A competir y a eliminarnos. Sí, pues. Entonces era muy fuerte, sí. En verdad fue súper fuerte, pero creo que se crearon lazos muy potentes. Creo que no hay ningún lugar donde te enseñen lo que nos enseñaron como vivencialmente, día a día, experiencia, lo que nosotros vivimos en Rojo. Fue una escuela brígida. Fue una escuela muy brígida y fue como la escuela de la vida, pero súper potente. Estábamos construyendo nuestras carreras, ¿cachai? Entonces fue importante. Y como te digo, por eso que los lazos que nosotros creamos, por ejemplo, los que hoy día somos amigos, son tan fuertes. Sí, pues se mantienen hasta el día de hoy. Porque vivimos cosas muy fuertes, muy potentes, ¿cachai? Vivimos éxitos y derrotas muy fuertes, ¿cachai? Y de esos amigos son Rodrigo. Que te haga vacaciones con Rodrigo de cuando nosotros somos prestados, los cachamos todos. Lo sabemos. Sí, somos muy, muy amigos con Rodrigo. Nos queremos mucho con la Maura. Bueno, nosotros tres somos los que más nos vemos. De hecho, estuvieron en tu cumpleaños hace poco. Estuvimos en mi cumpleaños, gracias. Estuvimos en mi cumpleaños. Ahí con otros de Rojo que también nos vemos menos, pero igual somos amigos. Y se te reencontraron de repente, como hola, es como... Sí, la Icha, trabajamos juntos, la Leti, la Caro, bueno, la Jimena la vemos menos, pero también es como hay cariños entrañables. Y yo creo que con todos hay cariño, simplemente que hay con algunos que no te ves mucho porque la vida te separa, sí, como en el colegio, ¿cachai? Como que la vida sigue por distintos lugares y los horarios y los trabajos y los proyectos y las familias, ¿cachai? Pero yo creo que entre todos nos tenemos mucho cariño y muchas veces hemos intentado hacer como asados todos juntos y cuando nos encontramos es como... Esa es como fiesta de generación que así sí. Como ¡ah! Y todos los recuerdos que hay, es muy lindo, es muy lindo.